¿Alguna vez te has preguntado cómo esos impresionantes jardines y paisajes cobran vida? Hoy vamos a explorar una carrera apasionante y creativa, ser paisajista. Hola a todos, mi nombre es Alejandro y bienvenido. Si te encanta trabajar con naturaleza, diseño y creatividad, este video es para ti. Antes de entrar en el tema, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal y así no perderte ninguna notificación de nuestros videos. Para empezar, vamos a definir lo que hace un paisajista. Se trata de la persona que encargada de planificar, diseñar paisajes urbanos y rurales, teniendo en cuenta las características naturales y los valores históricos y culturales del lugar. Algunos de los trabajos más típicos para el paisajista son el diseño paisajístico de parques públicos y privados, de jardines, oficinas, terrazas, jardines en casas, oficinas o comercios, y también terrazas. Eso sí, no se debe de confundir el trabajo de un paisajista y un jardinero. El paisajista es el encargado de diseñar el espacio, eligiendo los materiales. En muchas ocasiones, el paisajista y el jardinero deben trabajar en conjunto, y a veces va a tener que hacerlo separado. El paisajista es el encargado de diseñar, planificar y gestionar un espacio verde, tanto en interior como en exterior. ¿Quién puede ser paisajista? Hay diversos programas de estudio que te permitirán obtener los conocimientos y las habilidades necesarias para convertirte en paisajista. Algunos de esos programas están diseñados para estudiantes que ya cuentan con un título universitario en otra disciplina, mientras que otros están diseñados para estudiantes que están iniciando en el campo del paisajismo. Puede ser cualquier persona que tenga interés y pasión en la creación de jardines, puede convertirse en un paisajista. Aunque te va a facilitar si es biólogo, agrónomo, ecólogo o cualquier otra área relacionada con la vegetación y también con el diseño. Ahora, ¿qué formación debo tener yo para convertirme en paisajista? Es una combinación entre educación formal y una educación práctica para unir los conocimientos y así ser un buen paisajista. Y aquí un resumen de los pasos que debes de seguir para poder convertirte en un paisajista profesional. Educación formal. Ya sea que estudies una licenciatura, maestría en paisajismo o tomar un curso, taller, diplomado o alguna otra certificación. Experiencia práctica. Ya sea que tengas práctica en el campo haciendo paisajismo, siempre mantente actualizado en el tema. Ahora bien, ¿qué habilidades debe tener un paisajista para que sea exitoso en el área? Aquí una lista de las habilidades que tiene un profesional en el paisajismo. Creatividad y diseño. Debes tener un ojo para la belleza y ser capaz de crear diseños atractivos y funcionales. Conocimientos botánicos. Debes de conocer las plantas, árboles y flores, así como sus necesidades. Gestión de proyectos. Organización y planificación son fundamentales. Comunicación. Ya que trabajarás con clientes y equipos, debes ser una persona bien comunicada. Como lo ves, debes tener una formación formal y también un conocimiento práctico para unir los conocimientos y así ser un buen paisajista. Ahora bien, ¿cómo es el día a día de un paisajista? Te voy a contar las principales tareas que realiza un paisajista en su día a día. Escuchar al cliente. Es importante hacerle muchas preguntas para averiguar cuáles son exactamente las ideas que quiere transmitir en su jardín o paisaje. Debes de hacer también una buena toma de datos del lugar y respetar las sensaciones y cualidades únicas que hay en el sitio. Debe de hacer una propuesta de diseño de paisajismo al cliente, incluyendo el presupuesto y el control de obra. Diseñar espacios abiertos utilizando materiales artificiales como los de construcción o naturales como las plantas. Algunas de las habilidades más valoradas para un paisajista son diseño, observación, creatividad, imaginación, organización y planificación. Ahora bien, ¿dónde puede trabajar un paisajista? Los paisajistas pueden trabajar en diferentes sectores, tanto de manera independiente o siendo empleado. Aquí hay una lista de lugares donde puede trabajar uno siendo paisajista. Empresa de paisajismo, que se dedican al diseño, instalación y mantenimiento de jardines y espacios públicos. Gobierno. Los gobiernos pueden emplear a paisajistas para planificar y diseñar áreas verdes públicas, parques, espacios de conservación y proyectos de desarrollo urbano. En empresa de construcción,
Las empresas de construcción a menudo contratan paisajistas para diseñar y supervisar la instalación de paisajes o jardines en complejos residenciales, comerciales o industriales. Diseñando interiores. Diseño de interiores. En ocasiones, los paisajistas pueden colaborar con algún diseñador para crear jardines y áreas verdes en centros comerciales, hoteles y edificios de oficinas. Trabajo independiente. Muchos paisajistas optan por trabajar de manera independiente y establecer sus propias empresas de diseño de paisajes. Esto les brinda la flexibilidad de elegir proyectos y clientes. Como lo ves, los paisajistas pueden encontrar empleo en diversos sectores, ya sea de manera independiente o trabajando para una empresa. El lugar de trabajo va a depender de los intereses y también del área de especialidad del paisajista. Aquí te comparto algunos proyectos modernos de paisajismo. El High Line en Nueva York. El Jardín Botánico de Singapur en México. Los Jardines de México en Cuernavaca, Morelos. Ser paisajista más que una carrera es una pasión. Si te gusta el diseño, la creatividad, la naturaleza, esta carrera es para ti. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. Y compartirlo con las personas que tienen duda de qué es un paisajista o si se quieren dedicar también a esta área que es el paisajismo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.